cuando yo llegué a la selva, todo esto por acá era hace 32 años. Hicieron arrancar la coca y pues no teníamos ya dónde más coger nada. Pues nos engañaron y nosotros arrancamos la coca y nos dejaron nada. Yo siento que nos tienen abandonados en todos los sentidos. Usted sabe que las leyes dan la legalidad, pero la legitimidad la da el pueblo. Llevamos aproximadamente unas 3 a 4 horas en uno de los tramos más complicados de la carretera que conduce de Calamar a Miraflores. La idea con este documental es que podamos registrar cuáles son las alternativas para que esta carretera se convierta realmente en una opción para poder que las personas de estos territorios puedan sacar sus productos y cuidar el bosque. Lo paradójico es que la carretera tiene una medida cautelar, es una carretera ilegal y prohibida para combatir la deforestación. Sin embargo, los índices de deforestación siguen disparados. Y por el contrario, las personas que están en esos territorios piensan que si la carretera se abre, pueden existir otras alternativas de trabajo y el bosque se va a proteger. Bienvenidos al aeropuerto de Miraflores, Baleares. Son las 11 de la mañana del 22 de marzo de 2023. La temperatura actual es de 35 grados centígrados bajo la sombra. La humedad relativa en este momento es del 100%. Existe una alta probabilidad de lluvia a partir de las 14 horas del día de hoy. Les deseamos una placentera estadía en la Amazonía colombiana. Exacto, colocar la vaina a la altura de la... Este es Miraflores, que representa la imagen de un país inmensamente rico y luchador, pero sumido en la desesperanza del abandono del Estado. Este lugar se encuentra en una de las regiones más biodiversas del mundo. Aquí la selva es la encargada de regular y dar equilibrio al clima. Gracias a las selvas tropicales del mundo, una gran parte de la población mundial aún puede disfrutar de un vaso de agua. Sin embargo, aquí el agua potable debe viajar cientos de kilómetros y llega a precios casi inalcanzables para los pobladores. Oye, Flori, no gastes tanta agua, que no sabes lo difícil que es que llegue hasta acá. El viaje de esta botella es muy largo y cuesta mucha plata. Ay, mamá, yo estoy cansada, ni agua puedo tomar. Ay, mijita, es el costo de vivir acá. Estamos incomunicados. Aunque este es uno de los lugares más ricos del mundo, puesto que es parte de la cuenca hídrica de la Amazonía, la consecución de agua potable es una tarea difícil. Por esto, las personas que viven aquí tienen que recurrir al líquido embotellado en otros lugares del país.
Miraflores fue poblado por primera vez por indígenas de diferentes etnias provenientes de Brasil, la Amazonía Baja de Colombia y la Amazonía Alta de Perú. Sin embargo, fue debido a la extracción de caucho y al tráfico de pieles que se establecieron algunos fundos de colonos llegados desde el norte de Colombia e incluso desde otras partes del mundo. Durante la década de los 70s y 80s, ante diferentes desplazamientos originados por la violencia en el centro del país, muchas familias iniciaron la búsqueda de oportunidades al sur de Colombia. Fue el cultivo de coca con fines ilícitos el que abrió la puerta a una fugaz prosperidad económica que hoy tiene a miles de familias en el olvido. Él es Don Edgar, junto con su padre vivió y prosperó gracias a la planta de coca, que al procesarla con otros varios elementos se convierte en un narcótico codiciado por personas del mundo, quienes lo consumen en fiestas a elevados precios. Mientras en Estados Unidos o Europa un gramo de cocaína cuesta alrededor de 950 mil pesos colombianos, es decir, $200 americanos, a un campesino en Colombia el gramo de coca se lo pagan entre 1.200 y 2.800 pesos, es decir, entre 0.21 y 0.59 dólares americanos. Son varias toneladas las que harían falta para enriquecerse con la venta de este producto. Entre 1984 y 1999, la bonanza del narcotráfico situó a Miraflores como la capital de la cocaína y grandes fortunas se amasaron en este pueblo. Esta se convirtió en la única oportunidad para que personas desprovistas de ventajas o privilegios encontraran la forma de crear riqueza con sus propias manos. Muchas de las personas que viven en Miraflores han sembrado sus raíces en estas selvas. Sus hijos y nietos han nacido en la Amazonía y lo último que se imaginan es tener que abandonarla. Ellos, a fuerza de trabajo, han luchado por sobrevivir dentro de un ecosistema indomable. Entonces, como él me trabajó a mí, yo le hablaba, yo le preguntaba al viejo de Don Rey, ¿y hay posibilidad de carretera algún día a Miraflores? Decía, no, nunca lo hay. Y nosotros hemos andado eso y eso es solo, unos temblales muy berracos, muy grandes. Pero cuando me llegó la información de la carretera para acá, que a unir la Barranquillita, a mí se me hizo muy imposible. No les contesté nada porque de todas maneras el que manda, manda, aunque mande mal. Una iniciativa de unos compañeros campesinos, el señor Chucho Coño, Jesús Cancelado y Hermelindo Castaña fueron los de la iniciativa de abrir esa carretera. Ellos, como eran, habían sido caucheros, tenían el amplio manejo de la brújula. Entonces hicieron una demarcación partiendo desde Caño Tigre hacia Barranquillita, Barranquillita La Libertad. Ellos hicieron ese trazado y el sueño iba a tener su vía. Eso lo logramos después nosotros, los campesinos de acá de ese territorio. En trabajo comunitario comenzamos a abrir la vía y salimos de aquí a Buenos Aires. Buenos Aires, la hacienda a Mateguado Alta, la Y, y de la Y a Barranquillita, haciendo ese tramo en otra vuelta, pero que igual complementamos lo que ya había iniciado Don Jesús Cancelado, Chucho Coño. La juntamos nosotros. Esta trocha la empezamos a juntar. Yo con mi viejo y un viejito que la llama el abuelo, entonces hablamos con el concejal, con Oscar Costeño, para hacerla por el estudio de los niños, porque aquí pues, niños habían muchos, mucha gente con niños, pero no había una escuela, no había nada donde estudiar los niños. Entonces nos inventamos la trocha, fue por el estudio de los niños. Entonces ya nos reunimos entre todos y nos pusimos de acuerdo y salíamos los hombres a echar machete y nosotros a cargar comida y a la limonada detrás de ellos.
¿Cómo la ve? ¿Sí saldremos hoy de acá? Pronto sí. ¿Será que sí? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios saldremos caminantes. ¿Qué está ocurriendo, Gustavo? ¿Y qué irá a ocurrir? ¿Qué irá a ocurrir? No sabemos. ¿Qué está ocurriendo? Estamos más o menos a 45 minutos de llegar a una vereda de Miraflores que se llama Barranquillita. Más o menos llevamos 2-3 horas y media de viaje desde Miraflores, Guaviare. Y pues el estado de la carretera es como este, como lo están viendo. Prácticamente toda la carretera es así. Pero pues finalmente el abandono del estado pues es evidente en estos lugares. Esa es la situación que estamos, mi hermano. Y ya son como las 5 de la tarde, ya empieza a oscurecer. Esperamos que llegue un tractor a salvarnos. Colombia. La carretera está en pésimo estado, lo que el único mantenimiento y eso es a fuerza de las comunidades, a fuerza bruta. El viaje es muy difícil porque aquí nosotros, como todo el trabajo se está haciendo artesanalmente y no damos abasto para el mantenimiento de esta vía que lleva más de 40 años, pero a solo fuerza del campesino haciéndola. Hace como 2 años una muchacha venía, yo no sé si era como una concejala, ahí en el puente, como eso estaba liso, como un jabón, eso llegó y se fue la moto, y cayó, se fue al caño. Ahí entró el caño con la moto, por lo liso eso. Estaba jabonoso en el invierno, eso es duro la vida. A raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia por una tutela impuesta por unos jóvenes, alrededor de 20 jóvenes de todo el país, ellos en tutela en el Estado, porque se está acabando con la Amazonía. Y la Amazonía, entonces de ahí nace esa, la 4360, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ellos imponen unas medidas drásticas, tanto al Ministerio de Agricultura y Ministerio del Medio Ambiente, a las gobernaciones del área de influencia de la Amazonía, y a los municipios que hacen parte de ese territorio, incluyendo a Miraflores, Guaviare. La situación que están experimentando los periodistas es la que decenas de familias deben vivir a diario. La única carretera que conecta a Miraflores con el exterior queda completamente inservible en invierno. Solo se puede hacer uso de esta en épocas de verano. Sin embargo, nadie puede asegurar que quien se meta en ella logre pasar hasta Calamar, el municipio más cercano con el que conecta. Toca ahorrar agua porque la única forma de traerla hasta acá es por medio de motobomba, que la traes de los caños, lo cual es costoso porque la motobomba trabaja con gasolina y la gasolina está alrededor de 20 mil pesos el galón. Se consigue mínimo en 16 mil, pero pues la verdad lo que hemos visto es que está a 20 mil pesos. Entonces pues esa es la primera forma de traer agua. La segunda, que es un poquito más difícil, sobre todo en verano, es que llueva y poder recolectar. Así le toca a su merced, ¿no? Claro. Poder que llueva y traer el agua por medio de las canales de los techos. Aquí mismo se baña uno, aquí mismo se lava uno los dientes. Pues uno pensaría que es una forma de discriminación y aislamiento a que nos tienen sometido el mismo Estado. ¿Por qué razón? Porque tiene una palabra mal llamada, la Colombia profunda, si el mapa de Colombia es todo completo, no es una Colombia profunda, no. Que esas son las palabras que utilizan para la no inversión en las zonas, porque aquí se moviliza una gran cantidad de cosas en esta mal llamada Colombia profunda. En los contratos que les convienen sí llega al Estado, en los otros contratos que no les convienen no llegan. Y por ejemplo aquí no solo la carretera, no solo se trata porque se está focalizando mal, que es para la tala y que es para muchas cosas, y antiguamente cuando existía la coca y hoy el campesino está saliendo de ese medio, había más tala, había más daño ambiental que hoy en día que el campesino está sembrando estos productos de pan coger. Thank you.
Como lo menciona don Héctor Fabio, la razón por la cual el Estado colombiano ha decidido, a través de una medida cautelar, declarar ilegal esta vía es la búsqueda de la protección de la Amazonía frente a un flagelo que la está liquidando, la tala. Estas praderas no pertenecen a la vía entre Miraflores y Calamar, son la muestra de lo que le ha venido sucediendo a la selva cerca de San José del Guaviare, que ha sido tomada por un puñado de grandes terratenientes. Las ciudades son víctimas y victimarias innegables de una gestión errónea de lo que conocemos como progreso. Desde aquí se reglan las normas que deben cumplir ciudadanos a miles de kilómetros de distancia. Desde estas metrópolis aceptamos y aplaudimos la fuerza impuesta a quien deforeste, muchas veces sin conocer lo que allí sucede. Es por esto que es importante conocer mucho mejor cómo la ciencia debe tener un papel relevante para una mejor gestión de las políticas públicas medioambientales. La deforestación en la Amazonas sigue avanzando sin parar. Vemos cómo en este momento alrededor de un 26% del bosque original se ha perdido. Un 20% de manera completamente irreversible y un 6% que se encuentra muy lesionado. ¿Qué ocurre? Que hay zonas como por ejemplo el sureste de la Amazonia que ya perdió su capacidad de absorber carbono, incluso emite más carbono, lo cual es absolutamente escandaloso. Entonces, en el momento en que esto siga avanzando y esa deforestación se termine consolidando y supere, por ejemplo, un 30% que ya está por encima incluso de la frontera de estabilidad, la Amazonia va a ser más lo que libere de carbono que lo que absorbe. Y esto va a generar una variación seguramente en el clima del planeta. La represión militar que hubo, porque como en eso era, usted sabe que era otra ley aquí, como llegó la represión militar, todo quedó en veremos. Ahí se quedó todo, la carretera volvió y se tapó. Aquí nos pusimos de la Y acá, aquí yo de la Y aquí a esta finca me tocaba, no me podían andar ni en la mula, porque si venía en mula me tumbaban los bejucos. Tocaba uno agarrar el animal de diestro, siempre es jodiéndolo. El problema de la deforestación de la Amazonía ha sido abordado desde la represión. Miles de personas son apartadas de sus territorios a la fuerza sin que esto logre evitar la llegada de otros con la capacidad de deforestar aún más de lo que lo hacían los anteriores. Supuestamente que nos llevan presos, lo que es lo que comentan la gente. Totalmente prohibido. No, que justo va a ser eso. No, que es algo necesario que tenemos acá. Eso es lo que, eso destapado que hemos hecho para poder tener la carretera ha sido la fuerza de nosotros que hemos inventado. Entonces, pues vino la represalia, que fue cuando llegó la fumigación, nos acabaron todo, metió la tropa, metió 18.000 hombres acá, ¿sí? Atropellando a la gente, le llegaban a usted a las fincas, eso le acababan con cosas. Si usted tenía marranos, se le comían los marranos, las gallinas, la comida. Y nunca dijeron, vea, ¿cuánto vale esto? El ganado, también se comieron ganado, el ejército. Es necesario poder identificar y separar a los campesinos y a quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado frente a las mafias de la deforestación. No se les puede dar el mismo tratamiento, porque sería absolutamente, no solo injusto, sino desconocer la raíz del problema. Todos los que vienen a talar selva son, digamos, gente grande de afuera, que ellos sí traen la platica, porque una persona que tumbe 100, 200 hectáreas necesita un montón de plata, y aquí el campesino no tiene esa plata. De que el Estado está equivocado y los jueces de la República
cuando salen estas medidas, porque ellos no vinieron al territorio a hacer un estudio de fondo qué estaba pasando, un estudio social. Ellos hicieron desde el escritorio ya una medida sin tener en cuenta qué es lo que pasaba adentro. Y no se dieron cuenta quiénes son los verdaderos culpables. Nos satanizaron a toda la comunidad, pero sin tener en cuenta que los culpables son esa gente con plata, son políticos que están metiéndose ahí, y me abstengo a los nombres, pero ya todo el mundo sabe quiénes son, y están abarcando cantidades de tierra, y otros están aplicando también monocultivos, el monocultivo de la palma aquí en la Amazonía, ¿cuándo se ha visto eso, no? Fijando también el tema de la minería ilegal, ¿sí? Están haciendo eso. Hay que tener en cuenta lo siguiente, para poder tener el poder económico de deforestar cientos de hectáreas, se necesitan unos muy buenos recursos. Y el otro asunto es que usualmente esta potrerización de la selva se asocia a una muy baja densidad de ganado, ¿sí? Entonces, lo que se termina viendo es que hay cientos, incluso miles de hectáreas con muy pocas vacas. Y para que alguien pueda sostener ese proceso, insisto, necesita recursos. Entonces, acá hay una combinación, sin duda, de la presencia de pequeños predios de campesinos con unas grandes áreas deforestadas que van enfocadas hacia el acaparamiento de tierra para poder obtener valor en el tiempo de esa tierra. Y un campesino que vive del día a día no se puede dar ese gusto, entre comillas, de dejar deforestada esa tierra por años o de sacarle el menor rendimiento posible con la idea de ganar la valorización. Pues lo estamos viviendo en carne propia, caminantes. Lo que deben sufrir, el suplicio en realidad que tienen los habitantes de Miraflores, y sabemos que esta historia se repite en muchos otros lugares de Colombia. La pregunta aquí es, ¿cuáles son las alternativas para estas familias si no tienen cómo salir de sus propias casas? ¿Cómo hace para llegar una medicina o cómo hacen ellos para sacar un producto que inclusive se toma la tarea de hacerlo, pero que finalmente tienen que venderlo dentro de sus propios pueblos a unos costos que en realidad no les da para vivir? Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado no le da otras alternativas? Pues llegan las economías ilícitas y con ellas la deforestación y otras problemáticas. La idea es que podamos decirle al mundo que una carretera es importante si se ve con un sentido de pertenencia de la selva. Si es una carretera que pueda preservar estos ecosistemas, eso lo vamos a responder al final de este documental. Ya lo veremos. En el momento de que hubo la mata de coca, pues uno se sostenía de eso, pero ahorita sí acabó, no tenemos de a dónde coger un peso, digamos, para sostenernos. Lo poquito que uno hace, por aquí un trabajo pequeño, pero hay veces que toca ir donde el vecino a cambiar un plátano por una piña porque todo el producto no sale al tiempo. Si tiene usted piña no puede venderla al tiempo porque no la compran. Entonces toca, hay muchas ocasiones que toca hasta ir donde el vecino a cambiar una cosa, hacer unos intercambios. Por el motivo de que aquí el transporte de sacar un cultivo, uno lo cultiva, pero para transportarlo es muy difícil, porque pues el río es muy costoso, demasiado costoso. Yo vivo aquí en la vereda de la hacienda, y aquí la escuelita que hay solamente hay hasta primaria. Para la secundaria me toca a ellos trasladarlos a la inspección de Buenos Aires, que es donde está el colegio, ¿cierto? Y a mí se me da dificultad en qué sentido, es que mis hijos van a tener que cruzar este trayecto de aquí a allá. En verano muy bien, ¿cierto? La carretera se puede transitar, pero en el invierno no.
porque la carretera está en muy mal estado. Y yo, para poder darles un buen estudio, una buena educación a mis hijos, ¿qué me va a tocar hacer? Trasladarme de aquí al municipio. Nosotros traemos aquí víveres, ¿cierto? Una arroba de arroz en este momento está costando aquí en Miraflores 60 mil pesos. Pero con el desabastecimiento por causa del verano y por el alto costo del transporte aéreo, vial y fluvial. Entonces, una arroba de arroz se puede incrementar en 5 mil, 6 mil pesos. Puede llegar a costar 65 mil. ¿Sí? Y todo lo que es la canasta familiar se dispara. Entonces, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? El consumidor. Por medio del río también tenemos forma de entrar los alimentos, pero en esta época hay que hacer transbordo porque hay partes del río que se secan. ¿Sí me entiendes? O sea, al ellos pagar un transbordo, obvio nos incrementan a los alimentos, les suben más, más caro nos sale a nosotros acá. Ay, no, amor, de verdad. O sea, nos tienen muy abandonados, amor. Acá se ve mucha, mucha tristeza, mucha pobreza, o sea, de los niños tener que irse, de verdad, por muchos motivos, por la economía. Y no es justo, si podemos tener la carretera, ¿por qué no la van a permitir? Hay que hacerlo. Son variadas las problemáticas que afligen a la comunidad miraflorense. Decisiones tomadas desde las ciudades capitales, algunas veces con intenciones loables, pero sin una contextualización adecuada, terminan revictimizando a personas que han sufrido los embates de una vida que no escogieron vivir. Mientras los periodistas siguen luchando por continuar la travesía entre la selva que ya empieza a verse opacada por la llegada de la noche, cae con peso suficiente la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cuál es la solución? Se cayó un poquito. Que se hace aquí es la vendemos al mismo campesino, al consumidor, porque también sí, los almacenes también nos compran, por ejemplo, Miraflores compra, a veces también echan para Calamar, echan aquí, echan panela para el departamento del Mitú, para el Mitú, y aquí la mayoría la consumimos por aquí cerquita, pero entonces la poca que sacamos porque por la dificultad de la carretera y todo eso, la gente no se anima. Pero si esto, esa carretera estuviera buena, eso sería un hecho. Si se involucran las comunidades en el cuidado del bosque, el asunto es completamente distinto. Y eso no es una intuición, sino existe evidencia que soporta esa idea. Necesitamos entonces una determinación del gobierno para ejercer política pública, por un lado, en la formulación de proyectos de desarrollo con enfoque territorial, generar la transición hacia una ganadería de menor impacto ambiental y tercero, avanzar en la formalización de la minería. Sí, ejemplo, yo tengo varios bichitos, no voy a negar, pero el gobierno viene y me dice a mí, venga, me llama, venga, yo le voy a hacer una ganadería para pastoril. ¿Qué va a colocar usted? Y venga, yo tengo este proyecto para usted, para ayudarle a hacer eso. Y saldría. Pero a veces nosotros los campesinos forestamos porque no tenemos más nada que hacer. Por ejemplo, nosotros aquí no tenemos una carretera, una pica, tenemos espica para allá a la finca. Allá no entra un tractor, no entra nada, pues ¿qué me toca yo para sembrar una mata, para yo comer y darle comer a mis hijos? Pues o colar un pedazo de monte, de rastrojo, montaña y quemarlo para poder sembrar. Que el gobierno pusiera la mano en el corazón y dijera, vamos a ayudarles a montar a cada quien un proyecto. Yo sé que nosotros campesinos no tumbamos. Nosotros ya hemos charlado eso a nivel de, digamos, de
de nuestra base comunitaria con los 38 presidentes y hemos sacado conclusiones de que sí se puede hacer. Nosotros nos podemos comprometer a eso, que nos abran la vía y que venga un proyecto ambiental amigable a la Amazonía, que el campesino reciba una ayuda en su tierra, en su terruño. Nosotros para cultivar productos no necesitamos extensidades de tierras. En poquita tierra cultivamos. Solo ser constantes, que cultivamos una cosecha, arreglémosla y seguimos cultivando. Usted con 10 hectáreas tiene mucho para muchos cultivos y hacemos, somos autosostenibles. Nosotros también somos Colombia, nosotros también queremos colaborarle al país y de esta forma, de estas empresas pequeñas que estamos tratando de formar acá, queremos poner nuestro granito de arena para mejorar nuestro país, no empeorarlo, mejorarlo. No hay duda alguna de que la deforestación no puede continuar y mucho menos se puede permitir que sean grandes terratenientes los que sigan impunes frente a un flagelo por el cual los campesinos pagan los platos rotos. Sin embargo, como lo vimos a través de este documental, la represión lo que ha hecho es profundizar el problema. Algunas entidades internacionales han visto en la creación de programas de apoyo al campesino la mejor forma de combatir la deforestación. Que nosotros siempre hemos sido fieles defensores del turismo y sabemos que si puede llegar turismo hasta Miraflores, pues la deforestación va a disminuir porque precisamente esa va a ser la empresa verde, a donde van a venir cientos de viajeros a visitar unos ecosistemas bien particulares, como por ejemplo este en el que ustedes me están viendo en este momento. Estoy rodeado de abejas meliponas. Pensarían ustedes que me van a picar o me van a hacer daño, pero no. Estas chiquiticas son responsables también de mantener los bosques. Si nos aliamos con estos animalitos que tenemos a mi alrededor, vamos a poder frenar un poco la problemática de la deforestación. Y ellas, aparte de brindarnos miel, también nos van a dar la oportunidad, la posibilidad de multiplicar los bosques, ya que son unas grandes polinizadoras. Nosotros no somos los que dañamos, somos los que estamos cuidando esa parte. Es más, estamos pensando muy en grande, que se establezca esa parte de reforestar al lado y lado de la vía de la legitimidad, que también podamos colocar un corredor de selva que una el parque del Chiribiquete con el parque Nucat, ¿sí? Que es a la altura de Barranquillita. Y tenemos la recuperación de las cuencas hidrográficas a través de la implantación de árboles como el moriche, ¿sí? Como el ibacaba. Son vegetaciones que son doble propósito, ¿sí? Porque sirven de alimento tanto para animales del bosque como también para dar cobertura al bosque, a la parte degradada. El grito de ayuda de Miraflores resuena al unísono entre la espesa selva. Es hora de que el Estado colombiano enfrente la deforestación de la mano de las comunidades.